Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast que no es el lunes, no cae en lunes. Lo estoy subiendo este jueves en lugar del canal 49. La verdad es que he tenido una semana muy, muy complicada, llena de muchas actividades, de trabajo. He andado de aquí para allá. Y bueno, ¿para qué les cuento? Pero pues la música es así y no, a veces no me da tanto tiempo de hacer todo el contenido que quisiera. Y me da mucho coraje porque hay muchas cosas que quería hacer en este programa. Pero bueno, paso a modo de podcast atrasado y en lugar de canal 49, ¿no? Para hablar un poco más de los 49ers, porque si no también me sale luego con que me desaparezco cuando perdemos y nanay saqueando. Pero los tiempos no me dan a veces, ¿no? Entonces, bueno, sean bienvenidos. Ya saben que estoy en las redes sociales como canal 49 oficial. Vuélvanse miembros dorados. Si, denle like al video, comenten, etcétera, etcétera. Ya pasaron varios días de esta última derrota contra los Seattle Seahawks, derrota que nos pone en un lugar bastante, bastante tenebroso en este punto de la temporada. Entramos a la semana 12, ya queda bastante poco tiempo, no todavía tan poquito, pero ya queda menos tiempo y se complicaron las cosas horrible y demasiado para los 49. Y una vez más, en un juego que teníamos, perdón, ganado. Estoy grabando esto a las 2 de la mañana, ya de este jueves, pero tenía que pasar y tenía que hablar con ustedes. Pero bueno, perdemos otra vez más un juego que ya estaba ganado, divisional y de maneras total y completamente absurdas, ¿no? Decisiones, errores en el campo, en un conjunto de sucesos de Kyle Shanahan, sí, de los jugadores también, de la línea ofensiva también, de la defensiva, de Sorensen, de todos los que ustedes me digan, gusten y manden. Un equipo que se ve totalmente desconcentrado, no se ven enfocados, no se ve que estén trabajando al 100%. Es cierto que hay una etapa de transición y ya lo hemos hablado, hay muchísima gente nueva en la alineación y solamente hay que observar ambos trincheras, ¿no? Tanto en la ofensiva como en la defensiva tenemos mucha gente nueva. Los veteranos se ven ya cansados física y anímicamente, me parece que ese es el punto de este podcast y es algo en lo que quiero a lo mejor redondear un poco, además de pues dar un poco de perspectiva de lo que se viene en la temporada, más allá de este juego que sigue, que pues obviamente es importante contra los cabezas de queso, un juego que podemos ya estar marcando como tal vez perdido, porque los empacadores están en mejor momento, porque es en su casa y porque los Niners pues nada más no se les ve forma ni fondo, ¿no? Un equipo que no está caminando como yo hubiera esperado después del bye week, o como muchos hubiéramos esperado después del bye week. La neta es que los Niners no están caminando. Pero bueno, creo que están cansados. Yo he estado pensando mucho en qué está pasando con el equipo, más allá del Super Bowl hangover o de la maldición del Madden y todas estas cosas. Es cierto que tenemos mucha gente nueva, pero los veteranos me parece que también ya están un poco cansados de los mismos resultados, ¿no? Y sí tiene mucho que ver Shanahan. Yo no soy de los que creo que ya se tenga que correr. No es defenderlo. A mí me hace enojar mucho Shanahan. Y para serles honesto, si hubiera una mejor opción, yo la tomaría. Por ahí están poniendo ustedes algunos candidatos. Yo leo sus comentarios, pero al final son volados, ¿no? Por ahí alguien me comentaba que es como seguir con la esposa, seguir con el marido golpeador. Yo diría que pues este tipo también de mujeres, y no estamos hablando de mujeres, ¿no? Este tipo de gente, pues de tomo siempre buscan el mismo patrón. Y los 49 llevan 29 años buscando lo mismo, ¿no? O se siguen montando en la misma, en coaches que no dan ese pasito más, que no llegan. Y el que más se ha acercado durante todos estos tiempos, desde nuestro último Super Bowl, pues ha sido Shanahan con dos apariciones en el mismo. Jim Harbaugh llegó a una y también se le fue de las manos. Y a Shanahan ya se le fueron dos Super Bowls y ya se le fueron dos finales de conferencia. Y los resultados pues no están siendo los que queríamos, ¿no? ¿Qué podemos abogar de Kyle Shanahan? Pues que ha hecho un proceso ganador con los 49. Esa es la realidad, nos guste o no. Ha puesto a los 49 otra vez en los primeros planos. Es un equipo que ha ganado, que ha llegado, que ha estado ahí. Sin embargo, no lo ha conseguido el objetivo, ¿no? 32 equipos lo quieren. Dos veces nos ha descarapelado Kansas City por los mismos errores que siguen sucediendo una y otra vez. Y yo creo que los jugadores, ya hay muchos jugadores muy cansados, ¿no? Yo a los veteranos ya los veo un poco hartos.
de lo mismo a Kittle, a Warner, a Bosa, sobre todo. Me parece que son jugadores que ya están un poco cansados de lo mismo. Y por ahí dice una máxima: si quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas de manera diferente. Si las sigues haciendo igual, vas a tener los mismos resultados. Y me parece que es una lección que Shanahan no ha podido aprender, no ha querido aprender o no lo han obligado a aprender. Se le ha dado demasiado control en la organización, en las tomas de decisiones, creo yo, tanto del roster como del playbook. Se niega y se aferra a no tener un coordinador ofensivo y los resultados están siendo básicamente los mismos. Partidos que se están ganando se terminan yendo al carajo porque Shanahan parece que no sabe después del segundo cuarto qué demonios hacer después del medio tiempo. Los equipos contrarios le ajustan y Shanahan se casa con la suya. Y los resultados siguen siendo lo mismo, equipos que nos remontan y nos terminan sacando los juegos. Pésimos planteamientos defensivos de Sorensen. Yo de verdad me sigo sin explicarme por qué Sorensen sigue siendo el coordinador defensivo. Y me parece que de salir las cosas mal en las siguientes dos semanas, va a ser necesario que vuele la cabeza principalmente de Sorensen. Porque no está presentando una defensa que debería de ser una defensa muy sólida, porque hay mucho talento todavía en las líneas. No en todas, o si en todas, al menos hay uno o dos jugadores que son elite y nos están dando los resultados que entregaron Salah, que entregó Wills, que entregó Ryans. Y esa defensiva no es ni la sombra de lo que fue temporadas pasadas. La ofensiva, contrario a la defensa, ha crecido mucho, es de las mejores. Es la segunda mejor por pase, cuarta mejor por corrida, de las mejores en terceras oportunidades, etcétera, etcétera. Pero el gran problema de esta ofensiva es la zona roja. Por falta de creatividad, por falta de ejecución, por castigos tontos, por lo que sea, esta ofensiva no logra concretar drives que podrían matar los juegos muy temprano y le dan vida a los rivales. Y dice por ahí también otro refrán: no le des alas al alacrán. Y es lo que ha estado haciendo San Francisco toda esta temporada, dándole segundas, terceras, cuartas oportunidades a los equipos. Lo de Tampa nos salió de churro porque Moody les estaba dando todas y eso también se pudo haber perdido. Definitivamente San Francisco, jugando así, entregando estas actuaciones, no va a ganar nada, no va a llegar a ningún lado, y eso creo que lo tenemos todos claros. Hay quienes ya se bajaron del barco, hay quienes también me escriben que ya ahí se ven, que ahí nos vemos la otra temporada. Es muy respetable, yo no comulgo ni coincido con este tipo de aficionados que pues nada más vienen a ver cuando ganamos y cuando ganamos ya son felices y cuando perdemos se van. Yo creo que estos no son faithful, yo les llamo faithful, como dicen los del Empire Jalisco, ¿no? Pero todos son libres de tomar sus decisiones y de decir que cuando sí quieren al equipo y cuando no. A lo mejor uno es más tóxico, uno está más enfermo y uno los quiere si ganan un partido, ¿no? Porque por ahí alguien comentaba, y yo estuve muy de acuerdo, si no aguantaron esta, y si no aguantan estas épocas en las que llegamos a dos Super Bowls y a dos finales de conferencia, o cuatro finales de conferencia, no me quiero imaginar las épocas de Erickson o de Nolan o de... Si hubieran vivido esas, y no sé si las vivieron y apenas están regresando y por eso ya se van otra vez. Pero los que hemos apechugado y los que hemos estado en todas, sabemos que esto no es nada, absolutamente nada. No, la neta es que esto está fresa a comparación de las que ya pasamos, los que hemos estado aquí desde hace muchísimos años, apoyando a los 49ers en las buenas y en las malas, ¿no? Pero bueno, para no salirme del tema, lo de Shanahan es una cosa que se va a tener que platicar muy a fondo, dependiendo cómo termine la temporada. Pero sí, la verdad es que yo también ya me siento un poco cansado de estar viendo lo mismo. Creo que esa es la palabra, ¿no? Me estaba pensando si estaba yo enojado, si estaba frustrado, si estaba dolido. Pero me parece que ya es una onda de cansancio. Yo ya me cansé, estoy un poco cansado de estar viendo lo mismo, de estar viendo la misma película casi cada 8 días. Juegos que empiezan muy bien, juegos que se tienen ganados y juegos que se van al carajo y que ya tenemos muchísimo tiempo con la misma situación, ¿no? Se han perdido 2 Super Bowls, se ha perdido una final de conferencia por esa razón. La de Filadelfia no cuenta porque nos lesionaron a Purdy. Y se han perdido muchos juegos en esta temporada de esa misma forma. La estadística de Shanahan es terrible, ¿no? 0-45 cuando en el último cuarto vas perdiendo o vas ganando. Shanahan no sabe cerrar juegos, no sabe ganar partidos cerrados y con ventaja, ¿no? Y, o sea, es una cosa realmente increíble lo que tenemos. No sé si es mala suerte. Hablando de mala suerte, ¿no? Que se habla de mala suerte
De que si la patada fumbleada en el Super Bowl y que si la lesión de Greenlow y todo eso, sí, la suerte cuenta. Pero no sé si también tenemos la mala suerte o tuvimos la mala suerte de tener al head coach que no sabe ganar los juegos, ¿no? Por muy brillante que sea, por muy genio ofensivo que sea, por muy innovador que sea, el señor no sabe ganar partidos y eso es algo que tiene que corregir. Ya, si quiere permanecer en esta organización, desde mi punto de vista, que yo creo que Shanahan en algún momento va a ganar el Super Bowl. Yo creo que sí lo va a hacer. Espero que sea en San Francisco, pero en algún momento lo va a hacer. Y tal vez lo que le hace falta a Shanahan es que lo cortan, que lo corten, que lo corran, que se vaya de coordinador ofensivo otro rato, que aprenda lecciones, que sea más humilde, que regrese otra vez como head coach. Y tal vez ya teniendo la lección aprendida pueda ser campeón en algún otro lado. Ahí está Jim Harbaugh, calladito, con los Chargers, está haciendo bien las cosas. Ahí está Andy Reid, que aprendió de los errores de Filadelfia y ahora pues ya tres campeonatos con los Chiefs, ¿no? Entonces, pues es el tiempo y es la experiencia lo que a Shanahan en algún momento le va a dar resultados, pero aquí parece que no se están dando y parece que las cosas cada vez empeoran, perdón, más. Insisto, creo que el sentimiento es cansancio de los jugadores, de algunos jugadores. Por ahí me preguntan muchos que si está ya roto el casillero. No lo sé, tendría yo que estar ahí cerquita. Yo no estoy ahí. Pero yo percibo que hay jugadores que ya están un poquito hartos de lo que está pasando, de ver lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y que el tiempo se les va y se les va y se les va. Y que tal vez están renunciando a tener la gloria en otros juegos o ganar muchos más millones en otros equipos. Y se están quedando en San Francisco porque creen en el proyecto, pero este proyecto parece que ha dejado de creer en los jugadores, ¿no? Hay muchas cosas que yo quisiera hablar el día de hoy y quiero darme un poquito el tiempo, pero insisto, creo que lo de McCaffrey es una necedad de Shanahan, no porque no sea bueno McCaffrey, no porque sea un hombre que no cambie las cosas en el terreno de juego, pero estando al 100%. Estuve viendo ahí unos análisis de Brian Baldinger, que me gusta verlos. Y McCaffrey no está tomando buenas decisiones. De repente se abren algunos huecos y toma el carril equivocado. Se ve que está totalmente fuera de forma McCaffrey. Y si Mason te estaba dando resultados, si Mason estaba dentro del top 5 de corredores, no entendí por qué lo sentó. No entiendo por qué no lo está usando. Si Guerrero te dio un par de buenas actuaciones contra los Seahawks y contra los Cowboys, ¿por qué demonios no lo sigues usando? Lo metes a regresar patadas. Y son cosas que yo sigo sin entender, ¿no? ¿En pro de quién? ¿En pro del jugador? ¿En pro de los patrocinadores? ¿En pro del gerente? ¿En pro del manager? Pero en pro del equipo no está haciendo. Es la verdad. Yo no digo que no lo usen, pero tienen que estar alternándolo con alguien que esté más en ritmo, porque McCaffrey en 2 semanas no ha hecho mucho o no ha hecho lo que estábamos acostumbrados a ver de McCaffrey. Necedad de la directiva, de Shanahan, de lo que sea. Pero antes de la fecha de transferencia no trajeron a nadie que reforzara alguna trinchera, que es donde creo que nos hace más falta un maldito tackle derecho, y no lo trajeron. Algún hombre en el centro de la línea defensiva, y no lo trajeron. Algún edge, porque Leonard Floyd pues nomás no está haciendo ningún tipo de pues no sé, de diferencia, nada. Y Bosa solito, Bosa ya se nos jodió otra vez de la cintura, de la cadera, entonces pues no sabemos si va a jugar este domingo. Y pues se nos está viniendo la noche, ¿no? Seamos honestos, se nos está viniendo la noche. Y me parece que los Niners, más allá de todo el panorama que podamos estar viendo, pues no tienen con qué, no tienen con queso en las quesadillas, ¿no? Si vemos la división, pues está pareja, ¿no? Nos lleva a un juego Arizona y estamos empatados con los Seahawks y con los Rams en récord. Sí, la diferencia nos tiene en el fondo y esto podría cambiar en cualquier momento. Si vemos las temporadas de los 4 equipos, pues desafortunadamente para nosotros los que la tienen, creo yo, más relax, pues son los Cardinals, ¿no? Sin hacer de menos a sus rivales. De los que les quedan así realmente toscos, pues nada más son los Vikingos, que sí creo que es un juego que van a perder. Tienen todavía 2 juegos contra Seattle, tienen uno contra los Rams, tienen por ahí a los Patriotas, no sé qué otro juego por ahí tienen, y luego pues, cierran la temporada contra nosotros, ¿no? Podríamos llegar a esas instancias pensando en ganar ese juego, adelantar nuestros playoffs y llegar. Pero nosotros, ¿qué tenemos enfrente? Pues todavía nos faltan 2 juegos divisionales, nos faltan los Rams, nos faltan
los Cardinals, ¿no? Nos faltan los Vikingos, que digan, nos faltan los Leones, nos faltan los Bills, nos faltan los Empacadores, nos faltan los Osos, nos faltan los Delfines y nos falta un milagro, ¿no? Básicamente yo estuve viendo ya en estos simuladores de playoffs. Yo creo que San Francisco, voy a tratar de ser realista, ¿no? Tanto se habla del realismo. Creo que San Francisco seguramente va a perder contra Bills, seguramente va a perder contra Leones. Esos yo ya los tengo marcados como derrotas, sí o sí. Si San Francisco quiere tener una esperanza, tiene que ganarle este domingo a Green Bay. O que Seattle le pegue a los Cardenales. O sea, si perdemos con Green Bay, Seattle le tendría que pegar a Arizona. ¿Por qué? Porque a los Seahawks se le vienen varios juegos también bastante muy complicados y creo que los Seahawks no van a alcanzar a meterse a playoffs. Los Rams, ni hablemos, también la tienen bien complicada. Pero pensando en al que tenemos que corretear, que es Arizona, pues Arizona va a perder con Vikingos. Eso lo tengo ya, creo que claro. Pero la tiene bien facilita en lo que viene todavía, ¿no? Tendríamos que esperar, o sea, no podemos tampoco esperar a que Seattle le gane los dos. Tendría que ser uno y uno y esperar a que a lo mejor los Rams hagan la chica y les ganen. Y San Francisco fuera de Bills y de Leones, tendría que ganarlo todo, ¿no? Lo cual ya estamos hablando de una cosa bastante titánica, pero tendría que ganarlo prácticamente todo. Inclusive se podría dar el lujo de perder con Green Bay, pero ganarle el último juego a los Cardenales de la temporada regular les podría dar el boleto a los playoffs. Ahora, no es el cómo, más bien son los cómos. Y esa, aquí es donde yo les preguntaría, ¿qué esperar? ¿Que se metan a playoffs? Depende cómo lleguen. O sea, si se enrachan los Niners y se meten a playoffs, chido. Pero si nos metemos ahí como de panzazo, ¿a qué? ¿A que nos despedacen los Leones en la primera ronda? ¿O nos despedace Minnesota? ¿O el que ustedes quieran, los Commanders? No sé. Entonces, yo no vería mucho el caso de meternos a playoffs. Tal vez sería una buena oportunidad para ya empezar a renovar y cambiar cosas, que ya estamos en transición. Miren, cuando perdimos el Super Bowl, y si ustedes recuerdan aquella plática post-game del Super Bowl, cuando perdimos, yo les dije, para mí este año que viene San Francisco va a ser de transición. Yo se los decía, va a ser un año de transición y tal vez esté pensando para el Super Bowl 60, que va a ser en San Francisco. Yo creo que ese es el objetivo, pensar en el siguiente año, no en este va a ser de transición. Y miren, no estaba yo tan equivocado. Ahorita viendo cómo está el panorama, creo que eso es lo que está pasando. Sí se está peleando, se está intentando, pero es un año obvio de transición en el que estamos empezando a ver a gente nueva y seguramente el próximo año vamos a ver a otros irse y veremos si con eso alcanza para competir. Yo no lo creo. Creo que van a venir 2 o 3 años de renovación en el equipo, en la estructura de jugadores, no sé, en el coacheo. A mí no me regañen, a mí no me digan, a mí no me culpen. Yo no tengo el manejo de nada de eso. Si van a correr a Shanahan o no, yo no lo sé. Si van a correr a Lynch o no, yo no lo sé. Si me preguntan, a mí no me gustaría. Yo soy de los que creo que se ha hecho muy buen trabajo con la organización, que la levantaron del piso y la han puesto en los mejores lugares. Creo que se nos olvida que han hecho muy buenos trabajos, tanto en el draft como en la agencia libre. Sí ha habido errores, claro que ha habido errores, sobre todo en las rondas más altas del draft. Y en las bajas han llegado joyas. En agencia libre, en otros años han traído buenos elementos, ¿no? Se apostó por McCaffrey en su momento, el año pasado Chase Young. Este año nos quedaron a deber. Entonces, hay que ver qué va a pasar ahí. Creo que las cosas no se han hecho del todo mal. Sí, nos quedamos con las ganas y seguimos esperando el sexto anillo. Un sexto anillo que una vez más se empieza a ver cada vez más y más y más lejano. Sobre todo porque hay equipos que lo están haciendo muy bien. Ahí están los Leones, ahí están los Vikingos, ahí están los Commanders en nuestra conferencia. Y en la Americana, pues ni se diga, ¿no? Los Jefes, los Tejanos, los Bills que pues, le ganaron a los Jefes. Entonces, estamos muy, muy, muy lejos de ese nivel. Estamos muy lejos de pretender tener con qué competir con esos señores. Y me parece que lo de San Francisco ya no está yendo mucho a ningún lado en este momento, ¿no? Estoy siendo realista, estoy siendo sincero y honesto con lo que yo creo y pienso que está pasando con el equipo. ¿De que pierdo la fe? No pierdo la fe. Siempre, siempre sigo creyendo que los 49 pueden sacar el corazón y creo que con lo que hay lo pueden hacer mejor. En eso lo tengo muy claro. Pero lo que me cansa es ver que no lo están haciendo mejor.
teniendo material humano para hacerlo. Equipos con menos lo están haciendo bien. Los Commanders no tienen muchas cosas y lo están haciendo muy bien. Y ahí es cuando le da uno como que coraje o se queda uno pensando por qué carajos no pasan las cosas. Pero pasa por el aspecto mental, que también es de lo que más me preocupaba cuando empezó la temporada y se los decía. No es tanto lo físico, no es tanto lo estratégico, no es tanto esto, es lo mental. Y creo que los jugadores ya dejaron de creer, no nada más en Shanahan o no lo sé, pero también en el proyecto en general y en ellos mismos. Yo veo muchos jugadores ya muy desconcentrados, cuidándose de más o ya muy preocupados por sus lesiones y viendo que las cosas no van a ningún lugar, ¿no? Insisto, Shanahan... sí, miren, yo creo que si en algún momento la liga volteó a ver a Shanahan para aprender de todo lo que estaba innovando y todo lo que estaba planteando, es momento de que Shanahan voltee a ver a los demás, voltee a ver a otros equipos y vea lo que están haciendo los demás y qué les está funcionando. Debería de tener la humildad de aprender de los que están ganando y de ver qué carajos él no está haciendo o está dejando de hacer y por qué nos están dando las cosas, ¿no? Tal vez es tarde, sí, pero más vale tarde que nunca. Entonces, ojalá que nos entreguen al menos un cierre de temporada más entretenido, que nos haga enorgullecernos más del equipo, que tal vez no nos alcance, pero digamos, lo intentaron, lucharon, y tal vez si hubieran jugado así desde el principio, hubiéramos llegado más lejos, ¿no? No lo sé. Insisto, la división está muy, muy cerrada, el puntero nos lleva a un juego. Se vienen juegos bravos porque son divisionales. Arizona, insisto, le quedan dos Seattles, le queda un Rams y les queda un San Francisco. Y aparte los vikingos. Tienen cinco juegos enfrente que no van a ser cualquier día de campo para los Cardinals. Y sabemos, viendo temporadas pasadas, que los Cardinals tienden a desfondarse en la etapa final de la temporada. Y eso ahí está, ¿no? Los Cardenales son un equipo que en la segunda parte de la temporada se van para abajo, Kyler Murray le gana la presión, le tiemblan las patitas y empieza a jugar basura. Eso puede ser un factor que nos ayude. Y los Niners, contrario a eso, en los últimos juegos y cuando sienten esta presión y cuando ven que las cosas sí ya se pusieron feas, no sé por qué carambas es cuando se empiezan a aplicar. Pero bueno, eso es lo que vamos a esperar este domingo, que voy a estar allá con la Faithful Chihuahua, que me invitaron estos carnalazos y va a ser para mí un gustazo y un honor estar ahí con la Faithful Chihuahua. Van a rifar ahí un jersey autografiado por Robbie Gould en la posada del 23 y el 24, pues ahí estaremos en el Coliseo viendo el juego contra los Packers, que yo espero se gane y nos regrese un poquito la esperanza de que se puede hacer. Ganarle a Packers no sería cualquier cosa y ya ni les cuento si le ganamos a Bills. Nos vamos a volver locos y entonces regresará la fe. Y regresarán todos esos que dicen que solo cuando los 49 ganen van a volver, ¿no? Super fanáticos, pero bueno, cada quien. Señores, pues nada, no hubo top 5, que yo creo que sabemos cuáles eran las jugadas. No hubo jugador dorado, pero para mí fue Jawan Jennings, el jugador dorado de esta semana. La neta es que el corazón que le puso al partido, creo que eso le hace falta a muchos. Jawan Jennings para mí el jugador dorado. Los pronósticos pues otra vez se quedaron ahí pues, al aire, ni modo, no los pude hacer, insisto. Estoy casi a las 3 de la mañana de este jueves grabando esto, pero tenía que pasar para no dejarlos y no dejar de seguir haciendo lo que me gusta, que es hacer este canal por y para ustedes, amigos, ¿no? Pero bueno, espero lean, lo puedan ver, espero me puedan dejar sus comentarios. Me estoy tardando un poquito en verlos, pero sí los contesto, sí los leo. Algunos están muy chidos, algunos me aportan mucho, algunos me hacen sentir esperanza y otros la neta es que no entiendo cómo son fanáticos de los Niners, pero bueno, lo respeto y cada quien es libre de opinar y de decir lo que siente y lo que piensa, ¿no? Pero bueno, apoyemos a los Niners, amigos, apoyemos a los Niners este domingo, que no decaiga la fe, y no en la temporada, ni en el playoffs, ni en el Super Bowl, sino en la fe, en el amor que le tenemos a esta escuadra, que pues, uno no abandona. Yo, la neta, a mis 45 años de edad, y desde que yo me acuerdo, por ahí del 84, 85, le voy a este equipo, y nunca me he bajado del barco, por muy feo que jueguen, por muy gacho que nos vaya, por mucho que nos rompan el corazón y por mucho que no entendamos qué carajos esté pasando. Por ahí alguien me decía, ojalá no nos vayamos de este mundo sin ver a los 49ers ganar un Super Bowl más. Yo también soy de esa idea, pero hasta el último día que esté yo en este plano, que pueda respirar,
Apoyaré a los 49ers y seguiré creyendo que algún día los voy a volver a ver campeones. Con eso cierro, señores. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo, mucha buena vibra. Ya lo saben. Go Niners.